Bueno, Kaixo a Ratchael León, ricasco, de Torce eh, Haremos la presentación en castellano, aunque os voy a pedir disculpas a los que no eh, habláis euskera, porque el vídeo de la presentación está en euskera, pero bueno, todo lo demás haremos en, en castellano, aunque bueno, igual algunas de las preguntas también, pues mezclamos un poquito una cosa con la otra. Bueno, eh, yo soy Cote Bernal, soy la directora comercial de CEBAN y la responsable del servicio de orientación. Entonces, bueno, os hemos convocado hoy aquí a todas las personas que estáis interesadas en, en los ciclos, concretamente grado superior de dirección de cocina y de gestión de alojamientos turísticos. Eh, la sesión se está retransmitiendo por streaming, o sea que habrá personas desde, desde casa que que nos estén escuchando, pues también bienvenidos a todos. Y aquí aparecerá un número de teléfono a través del cual, mm, un número de WhatsApp, eh, nos podréis hacer las, las preguntas que, que consideréis necesarias. Bien, eh, la jornada de puertas abiertas va a tener eh, tres partes. En esta primera parte yo os voy a hacer una presentación general del centro, un poco qué es lo que hacemos aquí, hablaremos de la formación profesional, de los ciclos formativos en general. Y luego, pues ya eh, daré paso a mis compañeras que han venido hoy, bueno, y compañeros. Eh, hemos traído a dos profesores, Unai, que está aquí, <laughs> luego le veréis, y Virginia, que es la profesora de gestión de alojamientos turísticos, Unai es dirección de cocina. Y también nos ha parecido interesante el testimonio, un poco la impresión, lo que os vayan a contar pues, dos alumnas que, que están ahora mismo en el centro y que, bueno, que seguramente eh, la visión de ellas pues, os parezca quizá la más interesante. ¿no? Entonces, bueno, pues por una parte está Miren, de dirección de cocina, y por otra parte está Sandra, de gestión de alojamientos turísticos. Ambas están haciendo prácticas ahora ¿no? y os van a, co a contar un, un poquito pues, cómo han sido estos dos años eh, que han estado aquí con nosotros y un poco cómo se sienten ahora y el futuro profesional que tienen muy cerquita ya. ¿Se mueve bien? Vale. Bueno, eh, CEBAN, me imagino que muchos de vosotros nos conocéis. Eh, eh, somos la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Guipúzcoa desde hace pues ya más de 40 años. Eh. Llevamos 47 años en, en esto de la formación profesional. Hemos pasado por diferentes ubicaciones aquí en la ciudad. Y bueno, ya desde el año 99 vinimos aquí a este edificio y me imagino que aquí nos quedaremos. Eh, CEBAN es un centro de formación profesional eh, concertado y homologado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Vale. Eh, trabajamos la formación profesional en lo que son ciclos formativos, pero luego también tenemos una oferta muy amplia eh, en lo que es formación para el empleo, que es esta formación que uno recibe una vez que termina la formación de alguna manera oficial. ¿no? Porque durante toda la vida tenemos que seguir formándonos. Cuando estamos en desempleo, cuando estamos trabajando, reciclaje, etcétera. Y bueno, ahora vais a ver eh, en el vídeo eh, qué es lo que hacemos y en qué consiste un poco nuestra actividad. Es, vamos, eh, es casi primicia el vídeo. Lo acabamos de, de grabar hace muy poco. Entonces, pues bueno, todo lo que vais a ver pues es lo que está ocurriendo ahora en este centro a ver si así pues podéis tener una visión lo más real posible eh, en la segunda parte de la jornada de puertas abiertas eh, subiréis con los profesores a un taller al taller de alojamiento y a un taller de cocina ¿eh? para que veáis un poco cómo son nuestras instalaciones el centro es muy grande pero yo creo que lo más interesante es que os ubiquéis en el lugar donde luego vais a estar la mayoría del tiempo que vayáis a pasar aquí. Yo creo mucho en ese tipo de cosas, ¿no? En, en cómo se siente uno en, en, en los sitios, ¿no? Si se siente ubicado, no se siente ubicado, jo, pues mira, me siento muy bien aquí, no me siento muy bien aquí. Y creo que es importante que conozcáis un poquito eh, el centro. Luego, si alguien quiere venir otro día y visitar más aulas y tal, pero bueno, creo que lo más importante son los talleres ¿eh? luego os explicaré por qué. Eh, en esa segunda parte podréis volver a hablar con los profesores, preguntarle lo, lo que queráis. Aquí también vamos a abrir un turno de preguntas cuando terminemos todos nuestra exposición. pero luego pues, siempre hay cosillas que aún no se le han quedado sin preguntar o que igual ya son cosas más particulares que, que queréis comentar directamente con, con los profesores y lo podéis hacer. Y ya al finalizar la jornada eh, nos van a preparar los alumnos de cocina, pues una farimerienda para que podamos aquí compartir cosas ricas mientras charlamos o bueno cada uno pues lo mismo eh, nos quiera hacer las preguntas que consideréis necesarias. Bueno, y ya mmm, dicho esto, empezamos. Iré perro y y gusti orien ostean. hemen diren ikasle guztien ostean, urteetan zehar hemen ikasi eta hazi diren pertsona guztien ostean, zenbaitek mota guztietako bizipenak bizitzeko parada izango nuela usteko dute. Baina orain ere asko dut ikusteko. Egunez egun, hobeto sentitzen naiz, bizirik nago, zorioneko naiz egunero zerbait berria dudalako ikasteko, orain arteko ibilbideak urrengo erronketarako prestatu nau, eta horregatik nireateak beti zabali daude, azteko prest dauden guzti horientzat. Zorionekoa naiz, zentrora beraien burua hobetzera eta arlo profesionalean garatzera datozen pertsonen ikasketa prozesuen lekuko zuzena naiz. Norbanakoen arteko historio zoragarriak gorpusten diren lekua naiz. Hainbat historiok unkitu egiten naute, eta guztia dira aipagarriak, ikastea etorkizunari aurre egiteko trebetasun, jakintza, abilezia eta balio berriak eskuratzeko gure gaitasun guztiak praktikan jartzea baita. Ikastea oztopoei aurre egitea ere bada, zalantzak argitzea eta gure beldurrei aurre egitea, gure autoestima saintzea. Biziz beteriko laupareta eta hauen artean ikusi dut nola hainbat pertsonek beraien ibilbideari ekin dioten gastronomian, teknologian, administrazioan, turismoan, beraien gaitasun eta jakintzak baliatuz. Pertsonen azkundean hauen bidelagun naiz. Ahalegin handiak egiten ditut ideiak emateko, jakinmina eta ikasteko naia sustatzeko metodologia zein profesional onenak baliatuz, aukeratzen gaituzten pertsonen desioak eta beharrak guztiz betetzeko. Nire barnean eziketa ziklo anitzenetan parte hartzeko aukera dago. Lanean edo lan bila dabiltzan profesionalei zuzendutako lanerako prestakuntzei etekina ateratzeko eta adin etengabeko prestakuntzarako programetara atxikitzeko. Beti baita ikasteko garai egokia. Gainera, Europan ikasteko eta nazioarteko proiektuetan parte hartzeko aukera eskaintzen dut. Gogor lan egiten dugu eziketan eta ikasketan erreferente izaten jarraitzeko. Erakunde eta zentro aliantzak esartzen ditugu gure eskuntzaren kalitatea egunez egun hobetu dadin. Orientazioarekiko zerbitzuak eskaitzen ditugu, eta nola ez, lana bilatzeko zerbitzua ere badugu, pertsona bakoitzaren ikasketei loturiko lanaukerarekin etengabeko bekuntzan sinesten dut. Kalitatea, berrikuntza, jasangarritasuna, eta horrek proposamen berrien bidez txunditzeko aukera eskaintzen dit, geroz eta zabalagoak eta gizarteak eskatu eta behar duenari lotutako proposamenak. Azken bi urteen ostean, 2008 agendarekiko dudan konpromisoak, zentroaren lehentasunak eta estrategia gidatzen ditu pertsonen zerbitzura. Gizarteak eta pertsonek behar duten ura naiz. Hasieran esan dudan bezala, gizakiak bere buruan sinesteko duen gaitasunaren lekuko naiz, milaka pertsonen ametsak aldi berean egi bihurtuz, eta pozak, erronkak, harrakastak eta saiakerak gauzatuz, hauetako asko ikasiz eta beste hainbat irakatziz, baina azken finean guztiok batera ikasiz. Bizitzako etapa guztietan ikasi eta hazi nahi duten pertsona guzti horientzat leku aproposo naiz. Zeban naiz, pertsonen garapenean bidaide. Bueno, pues esto es Tebank. Me imagino que eh, muchos de vosotros ya nos conoceríais de antes, ¿no? Como os decía, hemos pasado por diferentes ubicaciones dentro de la ciudad. Vale, perdón. Eh, y bueno, eh, es muy habitual cuando visitamos empresas... Y vamos pues a, a hoteles, a restaurantes o a todo tipo de empresas y siempre hay alguien que, que, ha, que ha estudiado aquí. Es curioso, ¿no? O alguien, o yo estudio en Ceban, o mi hijo estudió en Ceban, o mi vecino, o mi tío. O sea, en realidad, pues yo creo que vamos dejando profesionales un poco por, por todas partes. Y, y bueno, pues eso es, la verdad es que es un orgullo para nosotros que 47 años después seguimos aquí. Bien. Eh, nuestro proyecto de formación se basa en tres ejes fundamentales. Por una parte esta experiencia que os decía, eh, tenemos profesores eh, muy expertos que, que bueno tienen mucha y muy buena relación entre ellos eh, y en todos estos años pues lógicamente pues la edad hace bueno que tenemos también nuevas promociones eh, que no, o sea, no, no todos somos eh, digamos ya antiguos en la casa. Tenemos eh, la oferta más amplia en ciclos formativos dentro de los centros concertados de Guipúzcoa y bueno, estamos en este edificio que luego podréis visitar, que es un edificio singular, es un edificio de cinco plantas, de 5.000 metros cuadrados, con aulas de todo tipo, eh, aulas polivalentes, aulas informáticas y sobre todo, lo más importante, eh, son las aulas taller. Porque bueno, las aulas taller diferencian este tipo de estudios, de formación profesional, con otro tipo de estudios. ¿no? Aquí la metodología que se utiliza es la de aprender haciendo. Por lo tanto, se trabaja mucho en talleres y es como que se intenta llevar el puesto de trabajo al aula y enseñar desde ahí. Creemos mucho en esta manera de, de formar porque es la mejor manera de aprender. Y de que luego cuando vamos también a las empresas pues digan, ¿no? que da gusto cuando traigo un alumno de CEBAN por ejemplo, porque llega aquí y sabe trabajar. Aquí enseñamos a la gente a trabajar, ¿vale? Desde una metodología participativa, eh, que luego que bueno, ya os van a explicar eh, cómo ha ido evolucionando. Bien, en estos más de 40 años de, de experiencia que tenemos han pasado por aquí más de 50.000 estudiantes. En la actualidad tenemos alrededor de 3.000 aproximadamente eh, cada año. ¿Eh? Diréis, jo, pues qué barbaridad que vamos a andar aquí todos dándonos codazos y, eh, por, por los pasillos. No, no es así porque a la mañana están aproximadamente 600 alumnos de ciclos formativos entre primero y segundo. Y por la tarde están los otros 2.500 que son de esto que eh, se llama formación para el empleo, que son desempleados o trabajadores en activo que vienen a nuestro centro a formarse. Tenemos una oferta muy amplia de cursos subvencionados para este colectivo. Eh, lo que pretendemos de alguna manera es acompañaros ya a lo largo de toda vuestra vida profesional. ¿no? Es decir, que uno pone un día un pie aquí, algunos incluso lo pusieron hace tiempo. En nuestra escuela infantil de, de verano, que tenemos una escuela de cocina de verano para niños entre 6 y 16 años, ¿no? niños y chicos. Eh, y bueno, y algún día empezaron aquí a hacer sus pinitos en cocina y hoy es el día que están estudiando aquí, por ejemplo. ¿no? Pero bueno, lo que pretendemos es acompañaros a lo largo de toda la vida profesional. Uno estudia, eh, por, en este caso, una formación profesional, un ciclo formativo, pero luego. Quizá eh, hay un momento de su vida que está en desempleo y puede seguir formándose o que está trabajando y la vida avanza muy rápido y la tecnología avanza muy rápido y las maneras de trabajar y uno se le olvidan igual los idiomas o no y tiene que seguir formándose. Entonces, bueno, eh, os vamos acompañando a lo largo de todo ese proceso. ¿vale? Eh, y lo más importante de todo, que... Alrededor de 4.000 empresas colaboran con nosotros, pues prácticamente todos los días en lo que son ofertas de empleo, en lo que son alumnos en prácticas o para formar a sus propios trabajadores. Nos, des nos desplazamos a las empresas, hacemos planes de formación. Esto hace que hayamos creado una red de empresas de más de 4.000 que nos da mucha seguridad y mucha garantía de que nuestros alumnos muy probablemente terminen de estudiar y si no durante, nada más terminar, encuentren un trabajo en alguna de estas empresas. Ocurre habitualmente que eh, como las prácticas son una asignatura del ciclo formativo, los alumnos empiezan en un establecimiento en prácticas y ya se quedan ahí. Yo creo que aquí tenemos algún ejemplo y esto es muy habitual, un porcentaje altísimo. Claro, lógicamente si yo tengo una empresa, tengo un alumno en prácticas, funciona perfectamente durante tres meses que está en mi empresa, ha aprendido un montón también de mis propios procedimientos para que luego voy a contratar a alguien para volverla a enseñar, para volver, ¿no? Bien. Eh, en cuanto a la metodología, bueno, como os decía, eh, ahora la manera de aprender y de enseñar cambia absolutamente. En la escuela, en el instituto, estáis acostumbrados a lo que se llaman clases magistrales, ¿no? donde uno va a clase, se sienta en un pupitre, una mesa, una silla, un profesor dando una clase ¿no? y los demás toman apuntes, llega el día del examen, estudias, si apruebas o no. Aquí ahora todo esto cambia, ya las clases no tienen nada que ver con eso, sí que tendréis as alguna asignatura que pueda ser un poco eh, parecida a lo que habéis eh, hecho hasta ahora, pero a partir de ahora la manera de aprender no es esta, la manera de aprender para empezar es por equipos. ¿Eh? Se forman a principio de curso equipos de trabajo en lo que se llama la metodología ETASI. Eh, a través de estos grupos de trabajo se desarrollan competencias que no solamente son competencias técnicas propias de la profesión sino que además se desarrollan otro tipo de técnicas de habilidades de competencias más transversales pero muy muy valoradas por las empresas como es la iniciativa la creatividad el trabajo en equipo las habilidades de comunicación ¿no? es muy habitual que las empresas digan bueno yo llevo ahí dos años formándose yo entiendo que sabe de esta profesión y que en dos años ha aprendido pues, a cocinar o ha aprendido a, a, a trabajar, por ejemplo, en una recepción de un hotel. ¿no? Pero yo lo que quiero es una persona que sea, que no me dé problemas, dicen muchas veces, que no me den problemas, que sepa relacionarse con sus compañeros, que además tenga esas habilidades de comunicación, tanto con los clientes como con sus compañeros, que además sea creativa, que tenga iniciativa, que sea responsable. Que sea resuelta, que haya aprendido a buscarse la vida ante un problema. Y todo esto no se enseña en un libro, se enseña en este tipo de metodología que os digo que, que se utiliza en las clases, pues ya desde hace, pues yo creo que esta es ya la tercera promoción. Vale. Eh, de cualquier manera, precisamente en estos dos ciclos que habéis elegido, gestión de alojamientos turísticos y dirección de cocina. Yo creo que toda la vida se ha enseñado un poco de esta manera, ¿no? Una, y, o sea, es un poco que siempre la mayoría de las horas eh, se pasan en el taller de cocina, luego vais a ver y uno aprende a cocinar como cocinando, cocinando en clase. ¿vale? En este ciclo de dirección de cocina no solamente vais a aprender a cocinar, ¿eh? vais a aprender a cocinar. Vais a aprender a gestionar un establecimiento de hostelería en lo que se refiere al control de costes, al marketing en restauración, a la gestión de las personas que trabajan allí, la coordinación con el, el servicio de sala, también hay un módulo de sala, pero bueno, todo esto Unai y os lo va a explicar después. Pero lo que yo quería dejar claro es que el enfoque es totalmente práctico, que la metodología es activa, participativa y es la de aprender haciendo. ¿vale? De manera pues. Que resulta hasta divertido cuando uno viene a clase y se le pasan las horas volando porque está todo el rato eh, practicando. Y siempre en grupos reducidos. En los ciclos de grado superior, estos dos son ciclos de grado superior, el máximo de alumnos es de 25. En gestión de alojamientos turísticos tenemos un grupo, en dirección de cocina tenemos dos grupos de 25 personas: uno que se imparte en castellano y el otro que se imparte en bilingüe, modelo B. ¿Vale? Pero es obligatorio en ese grupo el tema del euskera. Bien, entonces, claro, cuando un profe tiene 25 alumnos en clase, pues bueno, eh, es capaz de identificar a cada, a cada persona ya no solo por su nombre y sus apellidos, como eh, ocurre en otro tipo de, de estudios, por ejemplo, universitarios, eh, sino que además conoce sus habilidades, un poco eh, sus problemas, aquello que le cuesta menos, aquello que le cuesta más, ¿no? Y sí que es cierto que cuando hablamos con, lo, con los alumnos, bueno, vosotras nos diréis después, una de las cosas que se repite mucho en las entrevistas que les solemos hacer es la relación que tienen con el profesorado. ¿no? Existe una relación cercana, muy accesible, del, del profe hacia el alumno, o la alumna, de la alumna hacia el profesor. Y esto se consigue pues mm, por, por, por el número de alumnos eh, que tenemos en clases. ¿vale? Bien, eh, esta metodología nueva de la que estamos hablando eh, es una metodología basada en retos. ¿eh? Os van a explicar después los profesores y bueno vosotras también cómo lo habéis vivido, pero se trabaja por retos. Pues como trabajamos en las empresas, en las empresas al final todos, independientemente del departamento en el que estemos, tenemos que cumplir con un objetivo, ¿no? Pues esto mismo va a ocurrir en clase, hay que cumplir con un objetivo. Lo que pasa es que ese objetivo se consigue en equipo y se consigue uniendo diferentes módulos o diferentes asignaturas de los ciclos formativos. No es como antes, ¿no? que vas a Listi o lo, donde sea y tengo matemática, termino la clase de matemática, luego tengo, yo qué sé, um, euskera o guisarte o inglés y vas haciendo. Aquí se mezclan todos los módulos. ¿Vale? para hacer lo más real posible lo que, lo que luego va a ser de verdad en, en una empresa. Bien, eh, en cuanto a la formación dual, bueno, desde hace unos años también, además de esta metodología, el Gobierno vasco ha venido impulsando otro proyecto muy interesante, que yo creo que es un poco volver a los orígenes de lo que era la formación profesional, ¿no? que es lo que se llama formación dual. Eh, que no es otra cosa que compaginar el trabajo en una empresa real con eh, las clases, con el trabajo en clase. Entonces, esto es algo que se está impulsando mucho. De hecho, eh, el año que viene, bueno, ya este año hemos sido centro piloto, pero creo que el año que viene ya se va a implantar que desde primero eh, los alumnos, las alumnas hagan algunas horas de prácticas ya en primero en una empresa. Compaginando, algunos días vienen aquí, algunos días están en la empresa. Este año, en el proyecto piloto que estamos desarrollando, están poquitas horas en prácticas, porque tampoco se han adquirido los conocimientos necesarios como para poder desarrollar un trabajo normal. ¿No? Pero ya se empieza desde primero y luego ya en segundo una de las asignaturas es prácticas en empresas eh, es una asignatura obligatoria se puntúa se evalúa exactamente igual que el resto tenéis un tutor de prácticas aquí en el centro otro tutor de prácticas en la empresa que los dos están coordinados y allí estáis desarrollando todas las competencias que habéis adquirido aquí no es algo muy interesante primero porque es un primer acercamiento al mundo laboral por lo tanto ya te conoce la empresa y por otra parte, porque es la oportunidad de, de poner en práctica todo lo que aquí se ha aprendido. Eh, en el ciclo de dirección de cocina, precisamente mmm, los alumnos, las alumnas no esperan a ir a la empresa para poner en práctica, porque aquí tenemos un restaurante abierto al público, no sé si sabíais, que se abre, bueno, ahora se está abriendo desde el martes, martes, miércoles, jueves y viernes, durante todo el curso escolar. Entonces, son los alumnos, es el alumnado el que hace las prácticas en ese restaurante en el día a día. ¿Eh? Entonces, esa asignatura, bueno, se van turnando entre grado superior, grado medio, primero, segundo, etc. Y aprenden ya en nuestro propio restaurante lo que es la realidad de la vida, la realidad de un servicio en un restaurante de verdad. El, el, digamos, la presión de tener que cocinar para pues, bastantes personas. No, Aquí hay solamente 60 plazas, creo, en el restaurante. Pero bueno. Bien, entonces, eh, las prácticas en empresas y el modelo dual es algo que también caracteriza la formación profesional y que hace de la formación profesional eh, un tipo de estudios eh, digamos, con mucho prestigio, tanto a nivel empresarial como incluso a nivel del Estado. ¿no? La formación profesional en Euskadi es un referente, como sabréis. Y yo creo que, que, bueno, que esto es, es uno, una de las razones: ¿eh? la metodología, las prácticas. bueno Luego, en nuestro caso, tenemos una bolsa de trabajo, una bolsa de empleo propia. Es un servicio gratuito que prestamos al alumnado y también a las empresas, que está súper bien valorado y que bueno que este año está funcionando de maravilla. vamos Siempre ha funcionado, pero bueno eh, este año especialmente. Es cierto que hemos venido de dos años de pandemia donde bueno, se paró muchísimo todo el tema y en la hostelería, pues si os podéis imaginar, y en el turismo precisamente, pero ahora de repente ha abierto todo el mundo, tanto restaurantes como bares, como cafeterías, como hoteles, en Donosti no hacen más que abrir hoteles y nosotros no tenemos ya gente que mandar, no tenemos. O sea, este mes, si no hemos recibido, yo qué sé, 20 ofertas de empleo de 20 recepcionistas, no hemos recibido ninguna, o sea, una barbaridad. Ya no hay alumnos para mandar a los hoteles. En cuanto a cocina, pues bueno, no es nuevo. En cocina nos ha pasado esto toda la vida. Luego, claro, depende de la valía de cada uno, porque hay muchas ofertas de empleo, pero luego uno también se tiene que saber adaptar, tiene que, que demostrar en la empresa que, que vale para, para el oficio, como llaman. Vale, y bueno, y luego tenemos este servicio de orientación profesional. Eh, somos centro colaborador del ANBI, del Servicio Vasco de Empleo, y a través del Servicio de Orientación Profesional, pues, continuamente, como os decía al principio, estamos asesorando a las personas en, en, digamos, en su itinerario formativo desde que empieza a estudiar hasta que termina su vida profesional. ¿no? Entonces, eh, claro, la formación profesional, los ciclos formativos tienen dos años de duración. Los que empecéis, por ejemplo, con 18 años, con 20 años ya habéis terminado. Entonces, una de dos, eh, hay gente que directamente se va al mundo laboral, porque por supuesto que habéis adquirido las competencias necesarias para ello, pero hay otras personas que dicen, joder, os pues quiero seguir estudiando. Entonces, igual uno que ha hecho dirección de cocina, pues termina dirección de cocina y hace dietética, o termina dirección de cocina y hace gestión de alojamientos turísticos, o viceversa. Y nos acaban de aprobar ahora mismo, pero ahora mismo es ayer, yo creo que nos dieron ya el ok definitivo a lo que, lo que sería un, un curso de especialización, que sería un post ciclo, digamos, como en la universidad es un máster, aquí es un, un curso de especialización de un año de duración, eh, en, por ejemplo, en pastelería y panadería y bollería artesana, que los que hayáis, hayáis estudiado, cuando hayáis terminado cocina, pues puede ser una buena manera de, de especializaros también para luego poder trabajar igual o en la sección de postres de un restaurante o todo el tema artesanal que ahora está tan de moda, pues también poder, poder tener ahí una especialización. Bueno, eh, los ciclos formativos tienen una altísima inserción laboral, todos, o sea, estos dos en los que estáis hoy, pero también otros, eh, por todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? porque aquí enseñamos a la gente a trabajar. Prácticamente todas las asignaturas son de aplicación inmediata en el puesto de trabajo. No hay nada que digas, guau, pues esto para qué me va a servir a mí para... Vale. Eh, tiene una alta inserción laboral y la ANVIDE publica estos porcentajes de inserción en su página web, que los podéis ver. Pero bueno, yo ya os diría que desde luego de aquí, eh, yo diría que el 100% de de los alumnos que terminan un ciclo de gestión de alojamientos turísticos o de dirección de cocina, que quiere trabajar, trabaja el 100%. vale. vivimos en, en una zona, pues, bueno, que somos muy famosos con una gran cultura gastronómica. y bueno, pues esto se tiene que notar. bien, de las instalaciones no vamos a hablar porque, porque bueno, pues ya las vais a ver. Pero sí que vamos a hablar de, de los ciclos formativos. ¿no? Esta es la oferta que nosotros tenemos. No nos vamos a detener más que en dos, que son el de dirección de cocina y gestión de alojamientos turísticos. Pero bueno, que sepáis que trabajamos los tres niveles de formación, formación profesional básica, grado medio y grado superior. Estos ciclos eh, de hoy son de grado superior, por lo tanto tenéis que tener bachiller o equivalente, o si no tenéis que tener aprobado un ciclo de grado medio. Vale, luego mi compañera ya os va a decir en qué porcentajes eh, las plazas que se reservan para una cosa o se reservan para la otra. Bien, eh, estos son los datos que creo que es muy interesante porque yo siempre insisto mucho en esto de la bolsa de trabajo. Porque yo digo, vamos a ver, esto es un centro de formación profesional. Nuestro mayor éxito es el éxito de nuestros alumnos. Es decir, que uno termine y encuentre trabajo inmediatamente. Entonces, por eso le doy tanta importancia a la relación con las empresas, a la bolsa de trabajo. Para que os hagáis una idea, eh, lo, lo clarito es lo del año 2022. Estamos en mayo ¿eh? todavía y hemos recibido ya 138 ofertas de empleo en mayo, o sea, en lo que va de año, en prácticamente cuatro meses, ¿eh? contando que abrimos el día 10 de enero. Pues prácticamente cuatro meses. Eh, en, el año, en todo el año 2021 recibimos 187, para que veáis un poco la diferencia. Y en lo que va de año, ya hemos recibido 138, por lo tanto vamos a doblar la cifra del año pasado. De estas 138 ofertas de empleo, 93 eran de hostelería y turismo. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que podéis calcular perfectamente el porcentaje. Habéis elegido una profesión que, que yo creo que tiene muchísima salida laboral. Bueno, uno a veces elige el tipo de estudios que va a realizar porque tiene mucha salida laboral, pero yo creo mucho en la vocación, porque creo que la vida es muy larga y espero que sea muy larga para todos nosotros y nosotras. En el trabajo nos pasamos un porcentaje altísimo de nuestra vida. Y es muy importante elegir algo que realmente te guste, te motive. A ver, todos tenemos derecho a equivocarnos, todos nos hemos equivocado alguna vez, sois muy jóvenes y es normal que os equivoquéis. Pero yo creo que esta es la primera decisión importante que uno toma en la vida, ¿no? ¿Y a qué me voy a dedicar? O sea, hasta ahora íbamos por inercia, ¿no? Ahora hay que estudiarla, eso, ahora hay que estudiar la ahora hay que. Pues que ahora ya puedo elegir y puedo elegir en una oferta súper amplia. ¿no? Es tan amplia que muchas veces yo ya sé que esto. Pues de alguna manera os dificulta un poco la decisión, ¿no? Porque dices, jo, hay tantas cosas que yo qué hago ahora pero siempre hay que pensar en el futuro con el corazón, o sea, uno tiene que sentir aquello que elige y decir, es que me veo yo vestida de esta manera de cocinero o cocinera trabajando, eh, me veo yo, ojo, qué bonito estar en la recepción de un hotel, ¿no? Pues porque trabajar en un hotel es trabajar con la ilusión, pues porque ahí van turistas, normalmente están de vacaciones y todo es muy feliz y a mí me gusta estar en un entorno así, pero siempre creo que es in imprescindible hacer ese ejercicio asistir a muchas jornadas de puertas abiertas, mirar todas las opciones, ¿vale? Y lo que elijáis que sea, como os digo, con el corazón. Vale. Bueno, en hostelería tenemos todos estos ciclos, ¿eh? Eh, trabajamos en las tres líneas formativas y además tenemos dos cursos de especialización. Bueno, eh, el ciclo de dirección de cocina, bueno, en general los ciclos de cocina, ¿no? Pues son un poco... Eh, digamos como muy dinámicos porque las personas se presentan o sea presentamos a muchos de nuestros alumnos luego una y ya les puedes contar un poquito aquello de lo que bueno pues que quiera resaltar con esto ¿no? pero ya no solamente es venir a clase en cocina es venir a clase, presentarte, pues por ejemplo al concurso nacional de parrilla o al concurso a diferentes concursos de CHEF eh, que hay o al Euskolabel, ¿vale? Eh, tenemos experiencias muy buenas con alumnos que, que bueno, que han sido y son otros promesas de, de la cocina y que, y que bueno y que han salido de aquí, de esta escuela. Eh, pues, por ejemplo, pues estos son los más conocidos, ¿no? Eh, tenemos una estrecha relación pues con restaurantes estrellas Michelin y sus chefs eh, con Arzak con el Mirador de Ulia pero han salido de esta escuela pues grandes cocineros y muchos más eh, que también son eh, tan buenos como estos yo creo pero que claro sería una lista infinita pero bueno quizá por desca destacar un par de ellos pues destacaríamos estos dos David Jorge y Andoni Luis Aduri ese ya Michelin Bien, por cierto, que fuimos la primera escuela superior eh, de cocina en Guipúzcoa. ¿eh? Y bueno, de hecho, seguimos siendo la única escuela en Guipúzcoa que imparte el ciclo formativo de grado superior de dirección de cocina. Bueno, y con esto ya os habla, he hablado de, de la complementariedad de otros ciclos formativos y también de los cursos de especialización. Y bueno, las preguntas las vamos a dejar para después, para cuando hagan la intervención tanto Virginia Unay como Sandra y como Miren. Y bueno, luego ya me podéis preguntar lo que queráis, tanto los de aquí como los de casa. Vale, pues nada, ya os tengo la palabra y empezamos igual con, con dirección de cocina, ¿no? Ah, ¿Se me oye? Bye. Bueno, mi nombre es Unai, ¿eh? profesor de dirección de cocina. Bueno, os explico un poquito por encima qué es esto de dirección de cocina. A ver. Un ciclo de 2,000 horas repartido en dos años. Primer año, septiembre, finales de mayo, primeros de junio. Y segundo, pues de septiembre a marzo. ¿Eh? Luego ya a partir de marzo serían las prácticas de ¿eh? empresas. Dirección de cocina. Eh, como bien ha dicho Cote, pues bueno es un ciclo que se imparte con la metodología ETASI. ¿ETASI eh, qué significa? Tekinandiko Cicloak o ciclos de alto rendimiento. ¿Qué es? Pues, bueno, un aprendizaje colaborativo basado en retos. ¿Colaborativo qué quiere decir? Que trabajamos en grupos, grupos de 3-4 personas y basado en retos. ¿Retos qué son? Pues retos son problemas que generamos nosotros para que se conviertan en retos. Por ejemplo, un reto en dirección de cocina. ¿Qué puede ser? Pues partiendo de este espacio vacío, pues se les plantea este problema. Aquí tenemos que montar una cocina. ¿De acuerdo? ¿Verdad? De cero, pues eh, tenemos que meter la maquinaria, tenemos que meter eh, todos los utensilios necesarios. Todo lo necesario para poner en marcha una cocina. Entonces, claro, de primeras te quedas como, y por dónde empiezo yo, no? Pues no hay un problema. Vaya susto. Vaya susto. Ay. Así fue. Pero bueno. Poco a poco, pues bueno, con la ayuda del profesor, guiándolos, pues vamos eh, adquiriendo competencias. Aquí el protagonista es, es el alumno. El propio alumno va eh, buscando la información y dándole solución a los problemas. Otro reto, retro, por ejemplo, ¿qué puede ser? Pues llegar a dar un servicio, generar una carta, que ellos mismos son los creadores de todo, y, y llegar a, a darlo, tanto en la cocina como en la sala. Un poco la experiencia fue esa, ¿no? Va, piscadas Va, pichadas, ¿qué tenían? ¿Egunero, tasunaos o...? dinamiko oitia. E, azkenian proiektu txikiak planteatu dizkigue bi urte hauetan, e, lantaldeetan banatuta eta hasiera baten bildurra mateun harren ze egia san oso e, abstraktua dira lehengo momentuan, en baia betiak aurra junala ta demora aurra junala, e, jutezea gauzak hartzen, ariketak dituzu, eh lantaldean itzeitezu. Azkenean, zormeneak hori oso naz, e, e, zuk zeuk planteatuko etzen ditun esten atokia hori, e, errezetetan eta unedek aipatu duen proiektu ditan, ba, zukalde bat itea. Ba, nik jarriko nuke zua hor, baina zuk zua igualan eta bueno, horrek ba, azkenean ba, bizitzan dana bezala, ez da ez da behidatu, o nintzat adostasun batea iritsi. Eta... Ez dakit, zer gehiago gehitu. E, Eh, seguimos un poco eh, a dirección de cocina. Eh, como bien ha dicho Cote, se imparten el modelo A y el modelo B. Eh, la diferencia es que a partir de este año, aquellos que cursen el modelo B, una vez finalizado el ciclo, obtienen el, el título B2 de euskera. Esto es una novedad. Eh, también eh, eh, sale, una vez acabado el ciclo, con un, un certificado de eh, servicio de sala. O sea, en principio en lo que es en, eh, en el programa no aparecería el módulo, pero nosotros lo completamos con, con unas horas de servicio de sala. Bueno, para poder acceder aquí a dirección de cocina, ¿qué es lo que lo que necesitáis? Pues tener, estar en posesión de un título de técnico o técnico especialista, tener la prueba de, de acceso a la universidad, algún título universitario, eh, tener el BUP. Eh, sería suficiente para poder acceder. ¿Mm? Vale, ¿qué más? Eh, dirección de cocina no se trata solo de cocinar. Eh, va más allá. Es eh, aparte de cocinar hay que, hay que aprender a, a dirigir. Dirigir, organizar. No solo se trata de, de cocinar, hay otros módulos donde se trabaja la, pues lo que es la administración, eh, la seguridad, higiene, eh, la orientación laboral. Sí, o sea, es, eh, va más allá, no solo se enfoca en la cocina. Sí, pero ¿nos puedes decir un poquito eh, el porcentaje de horas de cocina con respecto a módulos de gestión o así? Uh -huh. Pues, por ejemplo, pues 75 así, ¿no? a ver, eh, los más potentes sí que son los, eh, los módulos relacionados con la cocina. Por ejemplo, pues el, los procesos de elaboración culinaria son 264 horas en primero, que va con eh, los procesos de preelaboración, que serían otros eh, 198 en total, pues eso es gran cantidad de horas. Pero luego están también pues, eh, los módulos de gestión administrativa y comercial, eh, gestión de la calidad y la seguridad, eh, donde se trabajan pues, otros conceptos muy importantes. Por eso digo que no es solo cocinar, sino que es dirigir, organizar otro perfil. Vale, ¿qué más? No sé si me dejo algo. Igual nos podrías hablar un poco ampliar la información de lo que estábamos diciendo. Tema, tema concursos. concursos pues bueno por pues ejemplo, el, mm, eh, David ¿o cómo se llama. Sí. Sí un poco eh, cómo les impulsamos a lo largo de todo el ciclo a presentarse a, a mm. diferentes cosas. Eso es bueno desde aquí pues abrimos un poco eh, la, la opción no les mm, hacemos que se impliquen en el tema de los concursos y bueno este año eh, pues por ejemplo en los skills creo, creo que ha aparecido pues es un concurso a nivel eh, escuelas autonómico que bueno que este año lo hemos ganado y, y una vez ganado el skills autonómico pues bueno pasas a, al, al concurso nacional y ya en España pues bueno ya se, se compite a nivel autonómico no hemos pasado pero bueno, quien gana ahí, pues luego pasaría a los skills europeos. Una vez ganado el europeo, pues al mundial. Nosotros nos hemos quedado aquí, en el nacional. Pero bueno, no está mal. Eh, hemos participado en, en concursos en el Pro Tour de Mallorca, eh, hemos sido finalistas. Y bueno, pues al final son experiencias que suman. Pues, son bonitas. ¿Mm? Gracias. Bueno, eh, igual sí que ahora, antes de que empecemos con gestión de alojamientos turísticos, eh, ¿queréis hacer alguna pregunta o algo? ¿Alguien? Igual le queréis preguntar a Unai o a Miren. O igual los que los que no habláis euskera, pues igual le queréis hacer alguna pregunta a Miren sobre lo que ella ha comentado. Bueno, yo te quería preguntar: a ver, el, el cambio de la metodología, al principio. Ese, ese cambio de, de la metodología tradicional de repente pasar a, a Etase cómo ha sido el inicio y cómo ha sido el, el, el final eh, bueno pues para mí fue bueno cambios sí pero bueno me tampoco me supuso tanto o sea yo vengo de la universidad y claro para mí era pues estar en una clase de 110 o 120 personas, eh, el profesor no nos conocía, hacías tus exámenes y para casa. Y de repente llegas aquí, éramos, o sea, somos 13 en clase, y de repente te tienes que implicar un montón, tienes que estar todos los días aquí, eh, tú te puedes salvar el culo, pero eh, si tu compañera no hace nada, no vais a llegar a ningún sitio. Y entonces, todo eso también como que te implica estar activo todos los días. Eh, yo lo he llevado bien por la manera de ser, no sé, o sea, a mí me ha gustado, yo creo que así es la vida, o sea, so, que solo ahora no vas a ningún sitio, acompañada puede que sí, entonces, bueno, pues tienes que aprender a, a ceder, a enfadarte a, y a llevarlo lo mejor posible, porque al final, todos, yo creo que todos hemos salido ganando una semana peor lo bueno. cierto es que al principio él algunos eh, lo coge con cierto rechazo sí. no cuesta porque hay que, hay que trabajar hay que implicarse sí ¿verdad? porque no decís las cosas claras eso es y estamos acostumbrados a que nos den a que nos den eso a que es. nos den y aquí el protagonista soy yo eso es pero es pero que y a, y ahora miren dónde estás ahora estoy de prácticas en Zuberoa en el restaurante Zuberoa de Ilario Relaid y súper bien súper contenta sí muy bien ¿Y ¿Te han dicho algo de continuar o algo? O Por ahora no. En principio no. no. Bueno, trabajar en Suberoa sería una gozada, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, es que ricasco. Bueno, eh, ¿queréis preguntar algo? Bueno, creo que no. Ah, sí. El micrófono. Sí. ¿El cambio de metodología se ha implementado este mismo año, el primer curso? No, llevamos ya, son tres, cuatro, incluso diría cinco que ya nos metimos, ah, aunque bien. no se implantó, uh -huh. eh, estuvimos de pilotaje uno o dos años, uh -huh. pero bueno, ahora ya está implantado 100%. Uh -huh, de acuerdo. Bueno. bueno se me escucha así no eh, arachaldeo mi nombre es virginia y soy profesora en gestión de alojamientos turísticos y bueno va un bienvenidos eh, bueno nosotras sandra y yo lo que os vamos a contar es un poco bueno profundizar con ejemplos lo que ya cote y una nos han contado y, y bueno hablaros también un poco de, de cómo es la metodología cómo planteamos los retos y daros ejemplos prácticos para que os hagáis una idea de de qué estamos hablando. Eh, como bien han dicho, trabajamos, eh, somos un centro y eh, concretamente alojamientos turísticos y también dirección de cocina. Eh, somos ciclos de alto rendimiento y eso significa que lo que hacemos es preparar a nuestros alumnos para el futuro inmediato, que es que en año y medio aproximadamente ya están en el mundo laboral de prácticas. Y luego, afortunadamente, pues muchos de ellos en nuestros ciclos tienen, tienen continuidad laboral. Entonces, ¿cómo les preparamos? Bueno, pues el planteamiento, por ejemplo, y voy a caso, al caso de alojamientos turísticos ¿eh? en el primer curso. Normalmente, el primer, los primeros 15 días aproximadamente se, se os enseña a qué, se, se muestra que es un reto. Eh, y entonces hacemos un reto ficticio. Por ejemplo, en nuestro caso, pues eh, como venís y un poco en la vocación que ha dicho, que ha dicho Cote, eh, entendemos que os gusta el turismo, que tenéis interés en viajar y lo que hacemos es organizar un viaje. ¿Y quién organiza el viaje? Ese sería el reto, organizar el mejor viaje posible con un presupuesto lo más reducido posible. Y, y ver un poco, eh, los retos suelen estar estructurados en fases. Entonces vamos, eh, bueno, pues trabajando todas las fases. Entonces vais trabajando en equipo, pues uno se implica, empiezan los conflictos sanos, eh, la resolución de problemas y el reto suele acabar pues con una presentación de, de cuál es el mejor viaje para vosotros. Y, y bueno, y esa es la manera de aprender. Segundo reto, pues en, para, para que os hagáis una idea, ¿eh? en el primer curso en alojamientos turísticos tenemos planteado cinco retos eh, diferentes, de donde los módulos y las asignaturas se mezclan. Eh, por ejemplo, eh, y ahora en primero, para que os hagáis una idea, el último reto que están haciendo es eh, inaugurar, bueno, vamos a inaugurar un, un hotel que han ido creando durante el año. Y lo que, lo que van a hacer es eh, un acto institucional, con invitaciones, con protocolo, eh, donde también se, se mezcla bueno, comunicaciones en inglés, invitación, cómo organizar a todos los invitados, cómo eh, tiene que trabajarlo el departamento de recepción. Entonces, de manera indirecta, lo que estamos haciendo es eh, pues, todos los módulos y asignaturas bueno, asociadas al reto, eh, bueno, pues intentar eh, que vosotros eh, consigáis las competencias necesarias. ¿Para? ¿Para qué? Pues para aprender. Al final es la mejor manera de aprender y es una metodología muy activa en ese sentido. Y, y además es una metodología dinámica porque eh, tenemos en cuenta lo que nos decís. Es decir, cada vez que acaba un reto eh, hacemos un feedback con vosotros de manera individual y también de manera de equipo, en equipo y con toda la clase. Y bueno, pues nosotros eh, os preguntamos qué os ha parecido, eh, bueno, si os ha servido, sobre todo para el mundo profesional, y recibimos feedback y con lo cual es una mejora continua. Para el siguiente reto intentamos eh, mejorar en aquellas cositas que nos vais diciendo. Entonces, eh, bueno, la verdad que es una metodología bastante, bastante dinámica, donde le damos mucha importancia y de cara a la evaluación también, no solo a que seamos muy buenos profesionales o sepamos mucho, por ejemplo, de inglés, o sepamos mucho de cómo atender al cliente en recepción, o de, de protocolo, o de conocer los departamentos de un hotel sino que también le damos mucha importancia a, a, bueno, a la empatía, a trabajar en equipo, a la implicación, a cosas que las empresas nos han ido y sobre todo los alojamientos hoteleros nos están pidiendo constantemente. Necesitamos profesionales, bueno pues cercanos y, y un poco desde ahí. Y otra, bueno no sé si me dejo algo, Sandra, en cuanto a los retos, porque Sandra ha vivido la metodología, actualmente está en segundo. Bueno cuéntanos si quieres un poquito. Bueno, pues al principio sí si queda un poco de vértigo, estoy totalmente de acuerdo. Cuando empiezas esta metodología, porque yo vengo de otro ciclo, otro grado superior, y lo hice en método tradicional, al final el profesor imparte la clase, tomas apuntes y examen y ya está. Pero sí que es verdad que con esta metodología consigues unas aptitudes y unas capacidades que de esa forma no las consigues y son súper importantes para el mundo laboral, igual cuando lo estás viviendo en el momento cuando estás en un trabajo o te ofuscas o porque no sabes o no sabes gestionar algo, lo que sea, luego te das cuenta con el tiempo cuando ya estás haciendo las prácticas de lo mucho que te ha servido. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y luego nosotros como profesores, o sea, mmm, no os podéis hacer una idea la evolución que vemos en año y medio de, de, del alumnado. Luego, a ver, eh, son grupos pequeñitos, máximo 25, la atención es muy individualizada, o sea, nos, la comunicación es fluida, y ver cómo, cómo entráis en primer curso, eh, pues de una metodología tradicional, que estamos acostumbrados a que me den la chapa, eh, me estudio, examen, entonces, un poco en ese sentido, a ver cómo salís, o sea, es que. Mmm, eso es lo que más a nosotros re realmente nos, nos emociona ¿no? todo lo que habéis aprendido no solo de, de no sé de gestión de, de sugerencias y reclamaciones o de atención al público sino también un poco de eh, como personas ¿no? personas profesionales entonces eso es un poco la alegría con la que nos solemos quedar y a la guinda suele ser cuando nos llamáis hablamos nos dicen Oh, pues me han cogido, me han hecho contrato, ya, oh, y están contentos, y bueno, pues para al final es, somos una pequeña familia. Y, y eso también pues nos, bueno, pues a nosotros, a los profesores, mmm, nos motiva y, y parece que, que aunque al principio cuesta la metodología, bueno, pues porque es diferente, simplemente eh, creemos que, bueno, y no solo lo queremos nosotros, sino que es algo que viene ya eh, desde el gobierno vasco, también se impulsa que viene para, para quedarse, eh, pues creemos que es algo que está funcionando. Que está funcionando. Ya es el quinto año. Todos los años le damos la vuelta otra vez a los retos, mejoras... O sea, es algo dinámico. Eh, tenemos en cuenta la opinión de, de vosotros también y, y es muy gratificante en, en ese sentido. En ese sentido. Bueno, no sé, eh, igual Sandra nos cuenta mejor un poco desde bueno cómo la has vivido, qué, qué estás haciendo ahora... Vale, yo ahora mismo me encuentro en la situación de cursar las FCTs, que son las prácticas, y a mí desde el principio ya me dijeron que necesitaban gente. Si estáis eh, aquí por gestión de alojamientos turísticos, hay una amplia oferta, es una burrada la cantidad de gente que se necesita. Y os animo a que lo hagáis porque vais a tener salida seguro porque a mí ya desde el minuto uno me dijeron que querían contratarme. Ya por las capacidades, habilidades que obtienes aquí y todo. Si llegas con actitud además suma y de hecho antes de terminar las prácticas yo ya he firmado el contrato. Entonces os animo a que si estáis pensándolo, de verdad, que hay salidas y es un trabajo súper chulo. Hay ah, luego otra, otra cosita que os quería comentar ya más concretamente. Eh, comentaba Cote ¿no? que tenemos acuerdos de colaboración con un montón de empresas. Llevamos muchos años ya también trabajando, trabajando bueno, pues en, en este sector. Y por daros un poco de ejemplos ¿no? eh, de los hoteles eh, y empresas con las que solemos estar trabajando y nuestros alumnos se van de prácticas. Bueno, pues eh, se suele mirar en dos cosas: ¿va? Y lo que piden por un lado las empresas, porque igual piden un perfil determinado o un nivel de inglés determinado. Bueno, inglés también tenéis, en segundo tenéis francés, francés a nivel básico, y luego todo el apoyo, porque a la tarde también suele haber cursos de inglés en el centro, entonces los idiomas evidentemente en, en turismo son importantes, son importantes, pero también se adquiere y en año y medio se puede aprender muchísimo, muchísimo también en idiomas. Entonces a eso le dan importancia, tenemos en cuenta eso, el perfil del alumno y tenemos en cuenta también un poco pues eh, lo que le apetece eh, al alumno porque muchas veces dice bueno yo quiero hacer prácticas pero si pudiera ser en un hotel cerca a mi domicilio entonces todo eso también lo gestionamos y actualmente bueno pues para que veáis eh, Sandra está haciendo prácticas en un hotel de Oyarzun eh, también eh, tenemos acuerdos de colaboración con hoteles eh, y agroturismos por el tema de la calidad turística y sostenible, que está muy en auge también. Eh, agroturismos de nivel, como, como el Iturroigui en Guetaria. El Villantilla de Orio. Y en Donosti, bueno, yo creo que, que, que con todos: con todos. El María Cristina, el Londres, Zenit, Amara Plaza, eh, Villa Favorita. Mmm, me voy a dejar alguno en el camino. La historia. Eh, es que mmm, con todos. Y, y creo que algo positivo estamos haciendo y sobre todo vosotros cuando sobre todo el, los alumnos evidentemente es que nos siguen llamando eh, los hoteles y siguen contando con nosotros y que y, y que están contentos eh, tanto los alumnos como, como los, los hoteles. entonces eh, para nosotros pues bueno creemos que es la mejor señal de, de que bueno, que vamos por buen camino. Un poco desde ahí. No sé si me dejo algo o quieres comentar algo más. No, en principio, muy bien. Sí, hay una cosa que no hemos comentado. La verdad es que lo tenía que haber comentado. Yo no lo he dicho. Eh, las prácticas de las que tanto estamos hablando pueden ser tanto en dirección de cocina como en gestión de alojamiento, pero también en ambas especialidades puede ser en, en empresas de, bueno, de otros países. De la eh, existen en los ciclos formativos las becas Erasmus que okay, hay mucha gente que no las asocia, pero sí existen las becas Erasmus. Este año hemos, eh, se han ido de Erasmus, pues creo que 37 alumnos, nada más y nada menos. Unos están en Italia, otros están todavía allí, en Polonia, en, bueno, en diferentes países. Y bueno, es también una, una idea muy buena, ¿no? porque bueno en la vida uno va aprendiendo de muchas maneras y el hecho de irse uno a, a vivir fuera durante cuatro meses, ¿no? Y organizarse lo que es su vida y su presupuesto y moverse solo en los autobuses, bueno, y cantidad y llegar a su casa y tener que hacer las cosas de casa, pues eso también es un aprendizaje muy importante. Y yo creo que, que desde que se van a cuando vuelven, pues parece que en vez de cuatro meses han pasado cuatro años, ¿no? Igual del nivel de madurez eso por un lado por otro lado porque lo, muchas veces cuando somos jóvenes tenemos que aprovechar no tenemos que aprovechar que luego nos hacemos mayores empezamos a tener responsabilidades familiares laborales y nos salimos de casa no y yo creo que es un aprendizaje muy interesante también para ver eh, cómo se hacen eh, cómo se trabaja en, en otros países no cómo son las empresas de, de estos países y luego las buenas prácticas que uno va adquiriendo allí pues poderlas traer aquí se me había olvidado comentarlo y yo creo que es un dato muy interesante por lo demás ha sido muy muy interesante todo lo que habéis dicho eh, sí que igual nos, me gustaría por lo menos a mí saber que o que les explicarais eh, un poco en qué puestos de dentro de, de un establecimiento turístico o de un restaurante eh, los alumnos de dirección de cocina y de gestión de alojamientos turísticos pueden trabajar Vale, eh, en el caso de alojamientos turísticos, eh, bueno, el perfil es amplio. ¿Por qué? Porque no solo tenemos módulos de lo que viene a ser recepcionista, eh, protocolo, sino que también tenemos módulos de gestión. ¿Y eso qué significa? Que aprendemos un poco, como ha comentado UNAI, a dirigir equipos. Y dirigir equipos para qué? Porque en un futuro también... Eh, con la valía de la persona y evidentemente con, con los conocimientos que adquiere en el ciclo, eh, se pueden cubrir puestos de jefe de recepción, de responsable de pisos. Incluso eh, también tenemos casos y alumnos que, que después de hacer el ciclo de grado superior, con los conocimientos de marketing adquiridos, pues empiezan en el departamento comercial de, de un alojamiento turístico. Por ejemplo, en el eh, departamento comercial de un hotel, estamos hablando en Guipúzcoa, que, que tenemos hoteles, algunos de un tamaño como el NH, eh, el María Cristina, o sea, de un tamaño y cadenas hoteleras muy importantes, con lo cual no es solo el puesto de recepcionista, es uno. Pero mm, a mí lo que me gustaría recalcar es que una vez finalizado el ciclo de grado superior, eh, se abre una puerta llenada de oportunidades eh, que, que bueno que no solo con alojamientos turísticos sino que, que bueno para, para diferentes departamentos dentro dentro de un hotel y fuera de un hotel también eh, tenemos también en Donosti eh, pues cada vez más eh, empresas de, de viajes de guías turísticos eh, bueno, pues todo, todo ese mercado que ne, que está que es emergente aquí en, en Euskadi, pues bueno, creo que está por explorar. Entonces, no es solo recepcionista, es mucho más. Vale, es que Ricasco y UNAI. Bueno, pues aquí pasa un poquito lo mismo, dirigir, organizar. No se trata solo de cocinar. Estamos hablando, sí, cocineros sí, pero también jefes de cocina, jefes de, de, de partidas o, o encargados de colomato, bodega. Eh, tenemos pues, gran, pues, alumnos que han salido aquí y, y bueno están, como antes has comentado, por ejemplo, Aduriz o, o David de Jorge, o, o grandes profesionales como Xavier Gutiérrez, que igual están un poco ahí de escondidas, pero son una parte importante en, en la investigación y desarrollo, por ejemplo, con, pues, en ARZAC. Hay mucha gente importante eh, que, que igual no son tan conocidos, tan mediáticos, pero tienen muchísima responsabilidad eh, en el mundo de la restauración. Vale, es que Ricasco. Bueno, pues si os parece bien, ya eh, vamos a dar paso a Eva, que que os va a explicar un poco en qué consiste el proceso de inscripción, matriculación, qué es lo que tenéis que hacer para que bueno, para que luego no tengáis Ningún problema a la hora de matricularos, ¿vale? Y no sé, y lo que se me haya olvidado decir a mí, seguramente que ella lo va a completar estupendamente. Hola, Rachel León, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, vale. A ver, eh, no tengo mucho que añadir respecto a lo que es la información de los ciclos, más es eh, tema de trámites, fechas. Como bien han explicado tanto Cote como ellos eh, y ellas, eh, la metodología, de eh, eh, perdón, es para la metodología de taxi necesitáis portátil, me imagino que hoy en día la gran mayoría tenéis, pero bueno, que sepáis que necesitáis. Eh, el horario en el caso del ciclo de alojamientos turísticos es de 8 y 20 a 14.35, de lunes a viernes, de septiembre a junio, son 10 meses cada curso. Y en el caso de dirección de cocina eh, es de 8 y 20 a 15.35, no es durante los dos años. Eh, suele ser normalmente el primer semestre del segundo año, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, pero entró el primer año, el primer semestre. No, todo, el año. todo el año. entero? Vale, vale. Eh, se suele hacer de 8.20 a 15.35 para completar el módulo de ser, servicio de alimentos y bebidas en sala. El título ese que os ha comentado Unai. Yo prefiero decir siempre que el horario es ese para que luego no haya sorpresas, ¿vale? Eh, luego, ¿qué más cosas? El tema de la prematrícula, el periodo de prematriculación oficial empieza... A, eh, bueno, ya hemos empezado nuestros con prematrículas el periodo oficial finaliza el 27 de mayo eh, a la una del mediodía oficialmente empieza el día 9 pero como os he dicho ya hemos empezado a recogerlas ya hace meses y nosotros automáticamente las que estamos recogiendo las haremos oficiales es muy importante tener hecha la, pre, la prematrícula o la prescripción porque ya fuera si una vez que se pasa el plazo ya no hay manera de, de hacer luego la, la prematrícula vale Luego, eh, el tema de la prematrícula a nivel de todo el País Vasco se hace en un único centro. No hace falta ir a cada centro. La tengo que hacer siempre en mi primera opción. Si mi primera opción es C-Bank, a C-Bank le tengo que indicar qué otros centros quiero poner. ¿vale? Da igual que sea centro público o, o concertado. Eh, es el mismo funcionamiento. Más cositas. El eh, tema de baremación. En estos ciclos, tanto en el de turismo como en el de dirección de cocina, no solemos, hasta ahora nunca hemos tenido problema de plazas. Como bien han comentado, en el grado superior eh, hay dos grupos, uno en modelo A y otro en modelo B. Ambos son de 25 y en el de, en el de gestión de alojamientos turísticos son eh, 25 plazas también. Como os he dicho, no suele haber problema. vale. Eh, sí que recomendamos, por si acaso, poner algunas otras opciones... Por si hubiera que baremar, pero no suele ser el caso. Más cositas así. Eh, son 25 plazas las que hay: 15 son para los que vienen de bachiller, 5 para los que vienen de grado medio aproximadamente y otras 5 para las que, los que vienen de otra titulación. Y eso un poquito. Luego, eh, una vez que hacéis la prematrícula, este año se ha adelantado un mes, antes solía ser en junio, eh, suele salir el listado de admitidos, que suele ser en julio concretamente os voy a decir las fechas eh, el 8 de julio hay tres listas el sistema de las, de las listas ha cambiado el año pasado es el, el primer año que educación cambió el sistema entonces hay tres listas la primera lista eh, que es la provisional sale el 8 de julio y luego la definitiva sale el 14 de julio que es la, la misma lista ¿eh? lo que pasa que por pues, si alguien hace una reclamación pues hay un periodo para reclamar. Pero no suele haber eh, normalmente gran variación de una lista a otra. Esa sería la primera lista, el 8 y el 14 de julio. Puede pasar que yo en la primera lista. A ver, no es el caso porque, en el de, como os he dicho, en turismo y dirección de cocina suele haber plazas. Pero si se diera el caso, que sepáis que si en la primera lista aparezco como no admitido provisional, tengo que esperar a la segunda lista y ver si en la segunda lista he sido admitido. Si resulta que en la segunda lista apare sigo apareciendo como no admitido provis provisional, tengo que esperar a la tercera lista, ¿vale? Ese sistema lo hacen para agotar todas las posibilidades eh, de que puedas entrar siempre en tu, en tu primera opción. En la tercera lista siempre va a aparecer tu situación definitiva, si has entrado en tu primera opción o si has entrado en tu segunda opción, ¿vale? Estaros tranquilos porque no suele ser el caso, pero bueno, para que sepáis un poco el procedimiento. La segunda lista suele salir, el, o sea, perdón, saldrá el 20 de julio y la tercera lista sal, saldrá el 22 de julio, vale. Nosotros a todos aquellos que seáis admitidos os mandaremos los pasos a seguir, el procedimiento a seguir, vale. El tema, eh, independientemente ahora de las listas, os he comentado antes el tema de la prematrícula. A todos los que estáis aquí, eh, que habéis asistido a la jornada, os hemos mandado por correo electrónico eh, el enlace para poder hacer la prematrícula. Habéis visto si habéis entrado que os conecta con una aplicación donde tenéis que meter todos los datos y eso nos llega automáticamente, ¿vale? La prescripción se hace sin el expediente académico. A lo mejor algunos ya lo tenéis y lo podéis adjuntar. Aquellos que no tenéis el expediente no es necesario esperar a tener el expediente. Hay que hacerla sin el expediente académico, ¿vale? Es muy importante, como os he dicho, que no se os pasen los plazos. Y luego para poder entregar el lo que es el expediente tenéis hasta el 30 de junio, después del agua estaros tranquilos, de todas formas nosotros si, si falta algo siempre os llamamos, ¿vale? Si tuvierais algún problema con la aplicación nos llamáis por favor, ¿vale? Porque como es una aplicación que acabamos de empezar a usar la nueva, por si surge algún problema, pues preferimos saberlo, saberlo, ¿vale? Para Más que nada para que nadie se quede fuera, y creo que no se me pasa nada más así ah, eh, el listado de, de admitidos nosotros lo solemos colgar en la página web de Cbank. cuando Educación ya publica las, las, las listas nosotros las, las publicamos en nuestra web pero si queréis podéis mirarlas desde la página de Caso UnEA a lo mejor algunos ya estáis dados de alta porque en el colegio normalmente eh, os suelen eh, dar de alta o suelen explicar desde ahí tú puedes ver el expediente académico de lo que estás estudiando ahora o de lo que has estudiado en su momento y en qué estás matriculado ahora. Si no estuvierais registrados, os podéis dar de alta, ponéis en Google y Casgunea y os lleva a la página y podéis registraros, ¿vale? Entonces, bien desde nuestra web o bien desde la página de Casgunea podéis ver las listas o bien nos podéis llamar. Lo que pasa que con paciencia porque esos días suelen ser un poco caóticos porque está todo el mundo llamando, ¿vale? Y creo que nada más así. Eh, el tema de las tarifas. Eh, en el caso del grado superior de gestión de alojamientos turísticos, la matrícula son 187 euros y la mensualidad 187 euros al mes durante 10 meses en primero, 10 meses en segundo. Eh, a ver, una vez que he sido admitido y luego hago la matrícula, se os va a dar la posibilidad de que elijáis la modalidad de pago que puede ser mensual o anual si hacéis anual tiene un 5% de descuento la gran mayoría elige mensual pero bueno que sepáis que existe la opción vale entonces el ciclo tiene un coste anual en el que hacemos como os he dicho para facilitar los pagos en el, el segundo año lo comento porque es un tema que, que luego suelen estar algunas personas llamando aunque estéis el último trimestre de prácticas las mensualidades se siguen pasando porque como bien he dicho el ciclo tiene un coste anual vale eh, se pasa también por material escolar 42 euros al año divididas en dos cuotas, 21 en diciembre y 21 en mayo. En el caso del ciclo de dirección de cocina, la matrícula son 187 euros y la mensualidad son 248 euros al mes durante 10 meses en primero, 10 meses en segundo. Al ciclo de dirección de cocina eh, hay que añadirle el gasto que tiene que hacer cada uno de tema de uniformes, material, cuchillos, vale. Eh, y creo que no me queda nada más que añadir. Bueno, eh, creo que igual no sé si has comentado, Cote, en el caso de dirección de cocina, durante los dos años tenemos un restaurante que está abierto al público, que de, se abre los miércoles, jueves y viernes, ahora se empezaba a abrir los martes y eh, de esos tres días normalmente solís tener dos días de servicio, ¿no? Uno. Cocina y sala, y eso sala, es, por eso me refiero, un día cocina y otro sala. Ese día coméis aquí en el centro y normalmente se intenta que salgáis para las cuatro, pero puede ser que a veces sea cuatro y media, ¿vale? Eh, con lo cual para cuando ya vais a las prácticas al restaurante ya tenéis cierta soltura, no empezáis desde cero, ¿vale? Y nada más, no sé si tenéis alguna duda, pregunta, consulta. <laughs> Está todo claro. Una Sí, esperar un poquito al micrófono por el tema del streaming, que si no, no se sé si os oye en la tele. Eh, me ha parecido entenderle una ahí que para entrar en el curso superior de cocina hacía falta la prueba de la universidad. No, no, no. No hace a falta. Ver, Con bachillerato Eso es, por ejemplo, vale. si yo no tengo el bachiller, o no tengo el grado medio, o no tengo COU, o no tengo FP2. Para aquellas personas, imagínate, yo termino la ESO y digo, mmm, pues en vez de hacer un grado medio de dos años, me voy a presentar a la prueba de acceso a grado superior. Es una convocatoria que saca educación, que me tengo que presentar a un examen, estudiar una materia, es como una otra titulación. No es que tengas que hacer una prueba para poder entrar al grado superior. ¿vale? ¿Alguna otra duda? claro aquí esto va a animarse no, habéis hablado del material para lo de dirección de cocina nos mandáis una lista algo sí, a ver aquellas personas ah, vale, vale. aquellas personas que, que, que os matriculéis, a finales de julio os llegará una circular a casa donde se indica qué es lo que hay que comprar la fecha de inicio del curso bueno suele ser presentación y luego la fecha de inicio de, de las clases. Y ahí se os, os indicará lo que hace falta. Hay una relación de los uniformes y los cuchillos. ¿vale? Una pregunta. ¿En dirección de cocina es necesario conocimiento previo de cocinar o algo? No. ¿Es necesario? Te dirá una y mejor, pero no, porque vienen muchos de bachiller. Bien. Uh -huh. de acuerdo. Independientemente de que vengan alumnos de grado medio de cocina, porque la gran mayoría vienen de bachiller, entonces se empieza desde cero aunque haya alumnos de grado medio de cocina. Bueno, pues si no se anima nadie más, ya pasamos a, al plan. A la segunda parte. Bueno, entonces os vais a ir primero los de gestión de alojamientos turísticos con Virginia y me imagino que bajaréis al taller de alojamiento y ahí os va a enseñar un poco cuál es el taller, donde se pasan pues, prácticamente todas las horas del curso y os vais primero con Virginia y luego el resto, que sois los de dirección de cocina, os vais con Unai, que lo tenéis aquí, y os vais, me imagino, a la cocina 1, ¿no? Vale, pues eh, visitaréis un poco todos los talleres de cocina que tenemos, la pastelería, pues un poco lo que son los talleres. Y luego pues ya nos encontramos aquí en el hall con los pinchos. Así que nada, espero que os guste todo, que os haya parecido interesante la presentación y cualquier cosa que necesitéis, como vamos a estar un ratito, pues nos podéis preguntar o si no, cualquier día de estos nos llamáis. Y importante eh, respetar las fechas de preinscripción, 27. Finalidad de mayo, 17. porque el que no se preinscribe luego no se puede matricular. ¿eh? Y eso, ojo, pues si hay plazas de sobra no habría ningún problema, pero si no hay plazas y hay que baremar, pues solamente entra en baremación aquella persona que se ha preinscrito, los demás no. ¿Vale? Bueno, es que ricasco. <laughs>